Estamos trabajando, sí, con un taller preparatorio, así lo llamamos, en el marco de las jornadas que surgieron a partir de la jornada de puertas abiertas como una preparación para el ingreso 2018. Así que sí, estamos trabajando con escuelas, con chicos de distintas escuelas de la ciudad y varios de la región también, dando continuidad a un primer encuentro que tuvimos hace unos días y de una serie de 4 encuentros de acá a diciembre para ir acercándonos a las carreras de ingeniería. Ya están realizando ejercicios específicos en matemática y en otras disciplinas. Sí, en realidad la finalidad, el objetivo fundamental de estas jornadas es ir acercándonos a la forma de aprender en la universidad en particular, de ir generando también estrategias no solamente individuales, sino grupales de aprendizaje. Y como, bueno, dos campos disciplinares fuertes de las ciencias básicas son la matemática y la física, la excusa por ahora es trabajar con algunas actividades enmarcadas en esas disciplinas, pero con el objetivo que trascienda la disciplina. De hecho, nos acompañan, como ya lo habíamos charlado hace unos días, nos acompañan no solamente gente de física y matemática, sino estudiantes de años un poco más avanzados, grupos que están trabajando en tutorías y en seguimiento de ingresantes y egresados. Así que bueno, es un amplio grupo que está trabajando para, bueno, tratar de ayudar en estos primeros pasos de los estudiantes. Y valorar la voluntad de los estudiantes de venir como actividad extracurricular a este taller preparatorio. Sí, eso es muy notorio. Digo, el número es lindo, un gran número de trabajo, y son más de 40 los chicos que están en este momento trabajando. Sí, porque lo están haciendo paralelamente a su último año, con todo lo que eso implica, su egreso, sus viajes, y sí, motivados por, bueno, la gran expectativa de avanzar en sus carreras, en sus futuras carreras. Así que bueno, sí, eso es muy notorio, y el entusiasmo de trabajo es marcado también, así que estamos muy contentos en ese sentido.